El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, criticó que Andrés Manuel López Obrador utilice la campaña de diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional para su anticipada campaña presidencial en 2018. Así arremetió Carlos Navarrete contra el político tabasqueño. Y un solo hombre hace campaña, un solo hombre aparece en sus spots, un solo hombre hace giras, un solo hombre empieza a pelearse con todos, un solo hombre se victimiza, un solo hombre se queja de todo. Esa sí es una campaña presidencial adelantada, por cierto. Además, dicha con toda claridad, ese personaje, que se llama Andrés Manuel López Obrador, ha decidido utilizar, literalmente utilizar, la campaña de diputados federales de 2015 para preparar su tercera campaña presidencial. Respecto al destape de las aspiraciones presidenciales del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el dirigente nacional del PRD dijo lo siguiente. Es que fue una maniobra para visibilizar al jefe de gobierno para afectar. ¿Qué es eso? El jefe de gobierno es un aliado nuestro, es hombre que fue elegido jefe de gobierno por vía del PRD y otros partidos, el DF, que está haciendo bien su trabajo, que está garantizando piso parejo para todos en la capital, que se está dedicando a conducir el gobierno de la ciudad en sus retos cotidianos. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Cuadratín, México.